Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, rechazó que la salida de Tatiana Cloutier de su equipo de trabajo haya sido por la designación de Manuel Bartlett Díaz como director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Por motivos familiares, Tatiana Cloutier prefiere ser diputada federal, dijo la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Te recomendamos su sesión en las Fuerzas Armadas. Ellos son los candidatos para comandar Sedena y la Marina, la hija de Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, candidato presidencial por el PAN en 1988. Será una gran aliada de nosotros y le seguimos teniendo un gran cariño, dijo. Ha trascendido que Tatiana Cloutier no estuvo de acuerdo con la designación de Manuel Bartlett Díaz como director de la CFE. Este día se reveló que la excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador decidió no tomar el cargo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. Ve ahora, así será la imagen del nuevo billete de 500 pesos. Ante ello, prefiere su curul como diputada plurinominal federal por Morena en la 64 legislatura que arrancará funciones el 29 de agosto. No es renuncia porque nunca tome el puesto, solo el encargo. Así lo declaró Cloutier al Sol de México, para posteriormente en su cuenta de Twitter reiterar que asumirá su cargo de diputación por así ser lo mejor para la patria y a mi familia.